Finalmente, al cabo de todas las investigaciones que he haciendo estos años, hay una cuestión clave, que es la cuestión del poder. Porque quien tiene o quienes tienen el poder son los que definen las reglas del juego en nuestras sociedades, en todas las sociedades. Por consiguiente, conocer de dónde surge y cómo se estructura el poder, quién tiene el poder y el poder de hacer que todos los demás tengamos que seguir ese poder es quien define el marco en el que vivimos todos. Entonces, lo que finalmente he podido, yo creo, demostrar en ese libro es que el ámbito donde se construye el poder es sobre todo en la mente humana. Por eso digo que el poder se construye en el espacio de la comunicación. Ustedes en la televisión construyen el espacio de poder, yo en Internet construimos el espacio de poder, aunque no siempre en el mismo sentido.